todo el pedo del señor es que él está molesto y se fue molesto conmigo porque cuando ya se retiró del Televisa, que le dijimos, ¿sabes qué? Ya no aguanta, ya no registra bien, ya está muy canoso, ya. El pedo fue que cuando me fui, hice una despedida en un rancho, en mi rancho. ¿Qué, güey? Su rancho, cabrón. Pinche terreno de las alboredas ahí, 3x2 que tiene. Y eso porque se lo dio Misada, güey. Si no, ni pinche rancho. No, su rancho mamalón, cabrón. Pinche bonanzo se quedó pendejo. Todos dijeron, ¿qué llevamos? No, pues tú la carne, no sé qué. ¿Qué llevo? Nada más 2 kilos de tortillas. Fue lo que te pedí y ni 2 pinches kilos pudiste llevar, cabrón. ¿No había tortillas, Fernando? ¿Cómo no va a haber tortillas, güey? Cabrón, llegué a Home Depot. Ahí no venden. Para que veas que no había. El problema fue que no llevaste las tortillas, cabrón. Pues es que no había, ¿verdad? No había. Total, dije yo, bueno, pues si voy al rancho del señor, ¿verdad? Pues ahí a la salida de la carretera nacional, ahí encuentro, ¿verdad? Llegué a la Ramos, ya meto, le digo, compadre, echame 2 kilos de tortillas, compadre, ya está. Se me quedó viendo y dijo, ah, Chilinflas, ¿va? Dijo, ¿a dónde va? Le dije, voy con Fernando a su rancho. Dijo, ah, el Tucito. No se rían, así se llama el rancho. Te lo juro. Y en la puerta está un letrero que dice, papá, tengo sed. No se rían porque el vato se caga de verdad. Y se va, güey. La última vez tuve que ir a un pinche estacionamiento a perseguirlo, tranquilo, güey. No te vayas, güey. Acuérdate que ya te gastaste la herencia de Rómulo, ya no tienes nada. Tienes que ganarte estos 500 pesitos honradamente. La risa es la que chinga, señora. No mames, hasta un traje de Pedro Infante la Tucita lo vendió este puto. Bueno, traje. Eso no me interesa. No me interesa, güey. Bueno. Total, ya. Agarré mis 2 kilos de tortillas, compadre. Pedro, qué gusto de verte. Ahí voy caminando. Le cargo música de caminando con 2 kilos de tortillas por la carretera. La neta, te has de haber visto bien pendejo caminando así en la carretera, güey. Pues no menos pendejo esperando las tortillas, ¿va? Seco. Tómele. Total, a mi paso que me encuentro una pobre burrita flaquita, chiquita, y detrás de ella un burronón. Tipo Lozano. Chinga, pues empastillado hasta yo, cabrón. Ya no tragues tanta madre de esa, cabrón. Pero yo vaya a tener un pitufo, güey, con tan. Oye, tengo. Con las amarillas un minion. No, sí, güey. El cosa... que se ríe la probó, va. Ya dejando de cosas de juego, güey. No es tu hijo Pini Ramón, güey. Tiene el tamaño. Total, abro una kilo de tortillas, agarro una tortilla y se la aviento en el hocico a la burra. ¿Y el burro qué hacía? La burra, chac. ¿Y el burro? Chaca, 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 chaca. ¿A la burrita? Sí. A la madre. Pero tanta tristeza, tanta ternura. Que me acordaba yo del postre de Carelli. Agarro otra tortilla. Que se la aviento en el hocico a la burra. ¿Y la burra qué hacía? Chat. ¿Y el burro? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. A la madre. ¿Eh? Bueno, hasta un botecito de Viva Porú tenía ahí. Che. Güey, el Viva Porú es para la garganta, güey. Hasta ya le iba a llegar, dijo el vato. Hasta le eché unas gotitas a la Grifil, compadre. Chica, la Grifil, no se llaman así. Bueno, pero me entendieron, acuérdate que soy pendejo yo.
Solutina, güey. Sí, final, le echaron ¿cómo? Santilutina, esa madre. Peróxido y la chingada le echaron. Yo tantas veces que agarro otra tortilla y otra y otra y otra. A ver. ¿Y por qué le aventaste 2 kilos de tortillas a la burra? Fernando, ¿tú te aventarías un chilote de esos sin tortillas?